Pisaban las hojas en el interminable juego aquel de escucharlas trepidar. Los golpes fuertes y secos retumbaron en mis oídos. Abruptamente volví a la realidad. Estaba en el país que todos conocemos. Atropelladamente se me dijo que los cuervos habían volado sobre nuestra casa familiar. Nuevamente el tiempo se detuvo y el vacío conocido aquel se depositó en mi estómago. La noche fue más fría y el silencio más silencio. Empujado más por la necesidad que la razón, busqué en casas amigas la siempre fraternal solidaridad. Llevo ya casi 2 semanas durmiendo de casa en casa, boteando las calles, acechando el peligro. Cuando se nos puede ir de ir de por medio la vida, este no es un juego, esta no es una aventura. Pero de aquí no me muevo. Ya conocí el exilio, aquel puente cortado, aquel arco iris sin colores. Y mal que le pese a quien quiera pesarle, esta es mi tierra. Riesgosa y dolida, ensoñada y esquiva, pero esta es mi tierra. Cruel el cazador, disparo en el lomo. Cruel el cazador, disparo en el lomo. Nosotros no nos vamos a echar pie atrás. Y estamos seguros que a pesar de todos los temores, ¿no es cierto?, los profesores van a acoger a este duelo nacional del magisterio, a que hemos llamado nosotros, como una respuesta mínima a algo que esperamos, en primer lugar sea esta respuesta de los maestros y enseguida sea la respuesta de todo el pueblo chileno para decir de una vez por todas, basta a tanto crimen. Basta a tanta maldad, de una vez por todas que vivamos una cultura de la vida y no una cultura de muerte como la que hemos estado sufriendo todo este tiempo. Quiero iniciar esta jornada de reflexión con un recuerdo, una vivencia de mi vida docente. El 23 de agosto del año pasado empezaba la jornada de clases cuando una alumna de segundo año rompió en llanto inexplicablemente. Costó mucho calmarla y cuando logró decir lo que le ocurría, dijo: señorita, yo lo vi. Él corría y le disparaban y lo mataron. Fue el crimen del 23 de agosto en Valpensillo, Luciano Aedo. En la misma tarde se repiten los crímenes
en Lorenzo Arenas. El liceo donde yo trabajo queda en Lorenzo Arenas. Guardo 35 composiciones que escribieron mis alumnos, donde desgarradoramente cuentan: no hay derecho, los mataron. Vilmente, muchos fueron testigos de ese hecho. Estaban horrorizados. Y yo como profesora tenía que explicar, tenía que decirles que la vida es un derecho y que allí se había cometido un crimen abominable. Y tenía que decirles que confiaran en el futuro. Tenía que decirles que hay un futuro por delante. No sé si me creyeron. Este año, el 30 de marzo, el crimen ya no se comete en las calles. Se comete al interior de un establecimiento educacional. No a la entrada, como se ha dicho. Al interior del establecimiento sacan a Manuel Guerrero y a José Manuel Parada, los secuestran violentamente delante de esos cientos de ojos infantiles a quienes nosotros tenemos que decirles: crean en la vida, crean en la verdad, crean en la justicia. Los profesores no podemos callar. De la charla de nuestro colega se desprende algunas cosas que debemos tener presentes y seguirlas masticando. Si usted quiere, yo se lo puedo entregar, porque es muy importante, Además de lo que nos pueda contar ahora. Tendría que contar ese mandato. De sus quebrantos, sus obras, de sus triunfos. Creo que debe continuar este trabajo. Y creo que existe ya el encargado de señalarles a ustedes, a mí no, porque yo lo viví, cuál es el rol que jugaron las distintas organizaciones. La Revolución Mexicana y el Grito de Córdoba. Por otra parte, la crisis económica y fiscal, que deteriora gravemente los niveles de ingresos. Y de acuerdo con mi conocimiento, yo puedo señalar objetivamente que lo que se ha logrado hasta hace 10 años, lo que se logró en el avance educacional, en la democratización del problema educacional en Chile, el magisterio chileno organizado fue y seguramente lo va a seguir siendo el ariete que Chile tuvo para su posición política determinada. Pero ¿de qué magisterio se trata? Cuando hablamos en general de magisterio, yo digo que quién sabe cometamos un error. No todos los que hacen clases son maestros. La última parte de esta etapa, que comenzaremos.
San Diego con Victoria para encontrarnos con la segunda columna. Hemos recorrido esta parte de Santiago acompañado. Aquí va el bolso rural. Esta solidaridad concreta que nos han dado en esta mañana. Deben saber ustedes que nosotros, como maestros, no solamente estamos luchando por nuestros problemas, también tenemos muy presentes en nuestras demandas los problemas de ustedes. Queremos que ese niño que está en brazos de esa mamá, ¿no es cierto?, tenga un futuro concreto para mañana, que pueda realmente vivir en una patria donde no haya desaparecido. Los profesores están en esta lucha, están también los pobladores, están también los estudiantes, están también los trabajadores. Tenemos que unirnos cada vez más y avanzar hasta que consigamos definitivamente hacer de este Chile un Chile en que haya justicia, en que haya esperanza para todos. Más educación y menos represión. Más educación y menos represión. Más educación y menos represión. Hoy día sabemos que tenemos dos días contados en este país si es que no podemos llegar a que todos los apoderados, los pobladores, las dueñas de casa, los profesionales, no iniciamos un camino para el reencuentro de esta patria. Los maestros hemos entregado lo mejor de nosotros a lo largo de toda la vida ciudadana. Lo han reconocido las propias autoridades. Muchos de los que aquí están tienen diplomas, tienen distinciones del propio alcalde de esta ciudad y se nos ha dejado al margen de la educación. Nadie nos explica por qué no podemos continuar trabajando y solamente se nos da respuesta
La única respuesta que recibimos es la represión. La represión en todas sus formas. Con respeto, hemos dicho incluso que nosotros no vamos a interferir en la visita. De la prensa internacional, nosotros somos profesores, somos por vocación personas que enseñamos el respeto. Por lo tanto, ninguna de nuestras expresiones significó faltar respeto para nadie. Por el contrario, creemos que plantear nuestro derecho a la reincorporación, al derecho a que este pueblo se eduque, es algo legítimo y lo hacemos en el lenguaje correcto que los maestros sabemos utilizar. Sin embargo, hemos sido agredidos con una violencia increíble por las fuerzas de la represión. Al comienzo incluso señalábamos que habían sido más o menos suaves en su actuar, pero nos equivocamos. En realidad la arremetida fue tan violenta que muchos cayeron al suelo, estábamos enojados. Aquí hay una muestra de cómo se me han roto mis lentes ópticos, lo que significa naturalmente un grave problema para un profesor que está cesante, para un matrimonio de profesores exonerados que tiene que mantener familia e hijos y que hoy día además se agrava el problema con este hecho y con la violencia moral, la violencia física que significa agredir a las personas cuando no están cometiendo ningún delito. Eso significa que en nuestra patria no hay libertad de expresión, no hay libertad, no hay derechos para nuestro pueblo, porque nosotros como profesores nos identificamos con nuestro pueblo. Nosotros llamamos a la ciudadanía a tomar conciencia de estos hechos, a sumarse a todas las movilizaciones y a todas las acciones en que podamos luego cambiar este estado de cosas en nuestra patria, porque ya no se puede soportar más esta falta de libertad. No, hermano, hermano, hermano. Saber que nuestra lucha continuará en la tierra, continuará en el pobre y en la diente salitera, continuará en el hierro. La lucha en todas partes y en nuestro corazón estas banderas que presenciaron vuestra muerte, que se empaparon de la sangre vuestra. Hermano, 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 hermano. Saber
nuestra lucha en todas partes y en nuestro corazón estas banderas germinarán como las dos.